Muy buena gente, bienvenidos a 7 Days Today Alpha 17. Yo soy Profital y empezamos la partida, tíos. Aquí estoy brutalmente, el águila, el aguililla del cielo, el de guía nocturna. Qué brutalidad, mira, mira cómo bajan picado ahí la máquina. ¡Buah, brutalidad! Bueno, pues hoy os quiero dar varias noticias. La primera es que estreno micro. Vamos a ver, esto hay que controlar ahí porque hay que hacer la pista de aterrizaje brutal ahí, ¿eh? Vale, pues eso, tengo micro nuevo. Vamos a ver qué tal se oye. Por favor, os lo pido, por favor, ponerme en los comentarios del vídeo si os gusta este sonido, si os gustaba más el otro, más ronco, más de ultratumba. Mi voz seguirá siendo una voz de años ya, trabajada. Mi voz no será de 14 años, ¿vale? Bueno, pues eso, tío. Ponedme en los comentarios, por favor, si os gusta más este sonido o el anterior. Y entonces, pues, seguiré con este micro o con el otro. Bueno, después de la chapa, los planes para hoy, tío. Los planes para hoy, pues, como dijimos en el capítulo anterior, hay que montar la pista de aterrizaje para el helicóptero, ¿vale? Hay que montar la pista de aterrizaje, hay que cortar el tejado a la altura que necesitemos. Saber la distancia que necesitaríamos para poder aterrizar encima. Creo que lo suyo es hacerlo en ese, porque aquí arriba, pues allí ya tenemos el garaje, ¿no? Y creo ya que molaría más ahí. De todas maneras, casi seguro habrá que ensanchar el tejado, por lo menos. Pues mira, donde está el puente levadizo, casi que diría que debía llegar hasta aquí. Y por el otro lado habrá que hacer otro voladizo bastante largo. Vale, he subido aquí para coger. Bueno, como veis, me he hecho las herramientas de level 6. Voy a estar haciendo un pequeño tutorial de... Ahí tengo un casco y eso que tengo que hacer para el siguiente capítulo. Por eso me he estado haciendo algunas herramientas de level 6 ya, porque ya golía, tío, está con el level 5, pues, bueno, le damos la peste. Entonces, pues así, más, un poco más brutal, tío. Vale, vamos a ver esto. La historia de esto que voy a hacer ahora. Vamos a ver. Vamos a marcar, por ejemplo, aquí. Vale. Yo creo que así, con estas tres antorchas, más que nada para contar la distancia que nos hará falta hacer un aterrizaje no bueno, sino regular, ¿vale? Más bien tirando a malo los metros que nos harán falta de terreno para despegar. Esto, lo que pasa que... No, ahora ya no. Vale. No, porque a veces te subes y te cambia del teclado al ratón. Y claro, no te gira el control y vas hecho un desastre, tío. Bueno, cómo se ve la base, ¿eh? Cómo va cogiendo esto forma poco a poco, ¿eh? Nos está llevando un curro impresionante, pero está pillando forma. Ahí queda faena, ¿eh? Queda faena importante, ¿eh? Esto no está ni mucho menos... Yo os digo que... Por ponerlo a un 60% y creo que estoy dándolo largo. Vale, entonces ahora iríamos marcando la altura. Aquí soltaríamos ya darle gas, empezaríamos a reducir, iríamos bajando altura. Bajando altura, reduciríamos, vale, más o menos una cosa así. Vale, si derrapara, bueno. Vale, pues hasta aquí, venga, vamos a ver. Bloque, vamos a quitar esto, vamos a poner esto. Y vamos a ver cuántos bloques nos harían falta. Vamos a ponerlo por metro, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 6, 7. A ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Me he quedado sin, pero no voy a hacer más, tío. Voy a coger aquí. Bueno, yo más o menos ya he calculado para ir sobrado 25 o 30, ¿eh? 8. 21, 22, 23, 24, 25. Sí, yo creo que nos harían falta. A ver, se puede ajustar más, ¿vale? Se puede ajustar bastante más el aterrizaje. Cuenta que es la primera vez que aterrizamos. Según vayamos cogiendo práctica, pues iremos perfeccionando y necesitamos menos metros y menos cosas, tío. Entonces ahora vamos a ver los metros que tenemos aquí de tejado. Y más o menos hacemos una idea de por dónde va los tiros. Vamos a tener esto, ya sé que de provenir a lobos o perros. Estamos a día 88.
Vale. Entonces, ¿aquí cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vale, 17, 18. 18, si contamos a 19, 20, 21, 22. 22. Y aquí le podíamos dar. Uy. Aquí le podíamos dar también. Pues. 4 más, lo podíamos meter en 20. 26, 28 bloques. Va, yo creo que estaría. Estaría más que de sobra esta pista de aterrizaje. Ya. Creo que estaría más que de sobra. Vale, pues entonces, venga. Vamos a la obra. Vamos a ver cómo está. Vamos a ver cómo tenemos esto. Para calcular más o menos la altura que nos hace falta de techo. Bueno, pues yo creo que habría que cortar quizás desde aquí. Puede ser, a ver, teníamos uno, dos. Vaya, cuatro, tres, dos, dos. Tres. Cuatro. Tendríamos cuatro. 4 de ancho, vamos a ver cuánto de ancho nos haría falta. Más o menos, también yo creo que dejando un bloque por cada lado, por si acaso se nos va un poco. Vamos a ver cuánto hace esto de ancho, más o menos. Hace uno. Vamos a ver si así va. Uno. Dos. Voy a ponerlo bien porque si no, voy a fallar el cálculo. Vale, vale, yo creo que son, sí, son cuatro. Con cuatro. Vale, con cuatro de ancho. Hombre, tenemos. Yo creo que tenemos el margen suficiente de lado. Sí, cuatro. Si voy a meterle cinco, pues mejor que mejor. Esta que. Esta toca. Esta es toca. Te vas a quedar ahí. Venga, fuera de la cascada. Yo creo que con cuatro. Si pudiéramos darle cinco, mejor. Tener ese metro de más. Pues puede ser importante para no quedarnos ahí haciendo el palomo con esto. Vale, y la altura. La altura, yo creo que esa altura ya nos iría bien porque tendríamos aquí el tema este de la luz. Vale, la luz que hay aquí. El techo no nos molestaría. Voy a poner nuestra lucecita. Vale, perfecto. Entonces, aquí hay que subir al tejado. Y hay que empezar a quitar. Techo. Bueno, veamos por la motosierra y nos liamos a destruir brutalmente, tío, que es lo que mola, tío. Aquí lo que mola es romper cosas y montar cosas. Voy a comerme un estofadito. Venga, hay un poco de agua. ¿Dónde está la moto? Motosier, motosier. Aquí está aquí. Aquí tampoco. ¿Dónde está la motosier? Motosier. Venga, veamos. No, vamos a poner esto. Venga, vámonos. Bueno, pues hoy va a ser esto. Hoy intentaremos terminar. Tengo que coger gasolina, ¿verdad? Tengo encima. Sí, tengo 1000 y pico. Hoy vamos a intentar hacer el tema este. Vamos a cortar primero por aquí. Para ver si esta era la altura o no era la altura. A ver si me voy a colar. Mira esa. Me parece que es uno más bajo. Sí, pero hemos tirado desde ahí. A ver. Sí, desde aquí. Vale, perfecto. Sí, es este. Es uno más bajo. Vale. Pues venga, vamos a subir otra vez. Uno más bajo. Vale, bien, cortamos. Cortamos ahí brutalmente el techo. Madre mía, no salía bien. Pero caso que al techo no me rompa las motos, ni los coches, ni nada. Joder. Ni el puente, ni cosas extrañas. A ver. Empieza a caer. Thank you.
Ahí, no hay nada como la destrucción, tío. Vale, venga, entonces aquí. Vamos a ver si atinamos a la primera. Puede ser por aquí. Me parece que me he colado, ¿no? Sí, aquí me he colado. Aquí me he colado y es uno más alto. Bueno, eso ya lo repararemos. Venga, 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 venga. Vamos ahí, brutalidad. Mira, mira, mira el coche. Mira el coche, chaval. Aquí vaya, aquí vaya, que hemos liado, tío. Mira, 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 mira el coche, chaval. Se ha quedado ahí. Vale, vamos. Esto es un pedrolo. Joder, esto gasta gasolina, chaval. Nada más que me parió. Sale más caro tener una motosierra que todo el garaje de coches y motos. Hostia. Hostia. El coche está destruido hasta el 0%, tío. Nada más que me parió. Ah, que mira. Ah, no, que es que se había cambiado. Pensaba que cuando no tenía vida. Pensaba que cuando tenía vida se ponía. No te dejaba girarlo, tío. Es que no, era. Era porque se va cambiando esta historia, tío. Vale, bueno. Vaya, vaya, flipe. Venga, vamos a subir otra vez. Subir que estoy que dejarlo. En este capítulo hay que dejarlo esto terminado, ¿eh? Vale, entonces aquí, vale, así habrá que bajar a esta montaña. A esta montaña, a esta pared. ¿Qué pasa? Hombre, una horda. Va, vamos, vamos a llevarlo yo. ¡Ah! ¡Toma! ¿Esto qué es? Madera, mira cómo está la madera aquí. Vamos ahí. Venga, matanza de Texas. Joder, vaya hostia, malado, cabrón, eh. Menos esto. Bueno, pues llega, hace gracia, pero no mata mucho, ¿eh? Claro, sale con el mazo del poder. Venga, vamos, a dormir. Venga, una gorrica. Aquí falta, bueno, faltan cosas. Ya os digo que toda esta montaña hay que rebajarla también. Faltan un montón de detalles, pero primero quiero hacer lo grande. Y una vez que está hecho lo grande, pues bueno, ya iremos haciendo detalles, tío. Esto de aquí abajo, pues bueno, tengo pensado ahí, pues tener unos decorados, unos adornos. Lo único que no me tiene muy convencido todavía es el tema de las luces, tío. Las luces. No sé si habrá por ahí alguna historia para tener más luces o qué. Bueno, yo creo que esto. No tengo kit de reparación, ¿no? Bueno, pues venga, vamos. Tenemos gasolina. Vamos a ver dónde está el tío ese que está por aquí. Toma. Vamos, toma, toma, toma. Con todas mis armas te doy. A ver si nos dejan trabajar, tíos. A ver si nos dejan trabajar. Vale, entonces. Íbamos para tirar esto de aquí, ¿no?
Y eso tiene que ir a esta altura. Pues venga, vamos a darle aquí. Vale, brutalidad. Bueno, vamos a quitar esto, vamos a poner esto. Hombre, un airdrop. Un airdrop. Venga, para abajo esto. Vale, ya tenemos esto quitado. Entonces, aquí, esto... No sé si hacer... No creo que influya mucho, ¿no? ¿Sabéis lo que os digo? De poner esta pieza, por ejemplo, en vez de esto de poner adoquines. No creo que influya, ¿no? Ahora el peso. Voy a ver... ¿Tengo por aquí adoquines? No. Voy a ir a echar un ojo, a ver. Si no... Vale, pues ponemos así. Y esto luego en teoría se puede pintar, ¿no? Se puede pintar, pues ya lo pintaremos del tema de la madera. Y podríamos cambiar por esta hilera por un poco un tema de refuerzo, ¿no? Yo creo que sí. Esto que esto se me ha quedado tieso, tío. Necesito cinta. Voy a hacerme algún kit de reparación y para reparar el taladro y ir más rápido, la motosierra y ir más rápido con esos. Bueno, ya está reparado, habría que hacerlo de level 6, pero bueno, como este me lo encontré, pues es lo que... Es lo que hay, ya está. Vale, pues hay que cambiar, ya que estamos. Sí, quitaremos todo esto y lo haremos de nuevo. Vale, 80, quitamos esto. ¿Dónde están? ¿Dónde estáis? Aquí. Vale, quitamos esto. Entonces, esto ahora va así. Vamos a poner este también antes de poner el otro. Vale, pues ya tenemos esto. ¿Aquí qué pasa? ¿Por qué me choco? Aquí hay algo que me hace subir. Oye, mira. No sé. Algo hay aquí, ¿veis? Este está como... Está como estropeado. No será esta motita. ¿Veis esa motita que hay ahí? No será eso, ¿no? Hostia, tiene una motita así como un grano, chaval. Me hacía saltar. Ay, qué parió. Qué fuerte, tío. Vale, entonces. Aquí, vamos a ver. Habría que alargar aquí, si no me equivoco. Pues vamos a ver lo que nos da esto. Desde aquí. Joder, tío, se ha dado cuenta pegarlo, tío, y a cascarla, ¿eh? Vale, entonces aquí vamos a poner también este y este, ya que tenemos aquí el tema de la puerta. Sí, luego esto igual lo corto. Bueno, esto ya, lo que digo, cuando esté todo esto acabado,
Ya vamos a por los detalles, tíos. De momento vamos a hacerlo grande. Vamos a hacerlo más grande. Y lo pequeñito ya lo iremos haciendo. Vale, vamos a ver si este entra la primera. Vale. 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 Vale, perfecto. Yo creo que hasta aquí. Esto vamos a poner también. Y luego esto como se puede pintar, pues no pasa la red. Vale, entonces aquí lo metemos así. Así, así, así. Y aquí abajo, ¿esto qué? Vale, vamos a quitar esto también. Vale, perfecto. Entonces, aquí ahora ya, teoría, está a la misma altura, ¿verdad? Que no me había liado. Vale, sí, está a la misma altura. Vale, entonces aquí ahora ponemos esto así. Nos hace falta aquí una hilera de cuadrados para subir el techo, ¿no es eso? Vamos a ver, bloque de baldosa, vamos a hacer 50. Y de estos, ¿cuántos eran? Caramba. Rampa y baño de baldosa. 40. Vale, ponemos esto y esto. Vale, entonces aquí vamos a colocar esto. Esto así para darle un poco más de cuerpo al tema este de la base. A ver, esto de madera, bueno, voy a dejarlo, no creo que le afecte en nada tener aquí unas columnitas de madera ahí. No me debería de afectar en nada. Y si se cae todo cuando aterricemos, okay, hombre, no, esto no es un Boeing, tío. Pesa más la bicicleta que el helicóptero ese. Vale, entonces esto va así. Hay que subir ahora una altura más el tejado. Hay que subir una altura más. Vale, metemos esto, esto, este, 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 este. Vale, aquí tienes que haber puesto también el del otro lado. Vamos a acabar esto. Vale, entonces yo creo que aquí ya la altura, a esta altura, no nos molestaría la luz, sería una altura bastante decente, ¿no? Pues venga, vamos a empezar a poner el bloque, me parece, me van a faltar, ¿no? Sí, me van a faltar bastantes. Bueno, una cosita menos, ¿veis? Ya hemos cerrado otro poco más ahí. Vamos, estaba haciendo unos bloques que me había quedado sin. Vamos a meter aquí. Bueno, tíos, creo que ha llegado el momento de probar. El momento de probar. ¿Cómo ha quedado? Todavía se puede alargar un poco más por cada lado, ¿vale? Pero vamos a probarlo, vamos a aprovechar. A ver, esto o gira bien o con el ratón. Vale, gira bien, perfecto. Vamos a aprovechar que ha venido el airdrop, vamos a ver si lo buscamos. Y cuando volvamos de coger nuestro airdrop, intentamos aterrizar en nuestro helipuerto. Madre mía, qué brutalidad, helipuerto.
Todavía nos da un par de metros más para un lado y otro para el otro. Fijaos en la casa cómo se sale el bug y sale otra casa, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Esa casa era la nuestra. Hostias, todavía tenemos que venir aquí, ¿eh? Desde el primer día todavía no he venido, ¿eh? Si sale bien a la primera aterrizaje, vamos a venir luego ahí, ahí, que ya está bien. A la hora de frenar. No sé lo que le falta, tío. No sé si es que hay otra tecla. Bueno. Comida, no está mal. Podría ser peor. Venga, vámonos. Bueno, pues venga, vamos a ver. Vamos para ir cogiendo altura. Fijaos ahí la cantidad de casas que se ven ahí en la base. Se ven tejados que van de una a la otra. Madre mía. Bueno, yo creo que ya podríamos empezar a mirar aquí. Vale, vamos a quitarle al gas. A ver cómo va esto. Bueno, nos faltan un par de metros, ¿eh? Nos faltan ahí unos metros. Pasa que esto, no sé si tendrá alguna manera de que frene, tío, porque por la S, por ejemplo, no acaba de frenar. Claro, si yo dejo de dar gas, se viene abajo, tío. A ver, voy a probar de hacer una cosa como hace los. Ahora, hostia. Voy a probar de hacer una cosa como los helicópteros de verdad, digamos. A ver si eso hace la reacción que yo quiero o no. ¡Oh! ¡Qué brutalidad, tío! ¡Qué brutalidad! Vale, entonces ahora, si quiero despegar, podemos hacer dos cosas. Le damos parte y salimos. Vale. O cogemos el helicóptero, le damos la vuelta y salimos para otro lado. Más que nada porque dar la vuelta ahí puede ser complicado. Vamos a probar otra vez. Le damos 7 puestos de gasolina, vamos a probar otro intento. A ver si vuelve a salir bien. Vale, cogemos la altura. Empezamos a virar. Encaramos la altura bien, vale. Bueno, me he quedado sin gasolina, tío. No tengo encima, ¿no? No, voy a ir a buscar gasolina. Porque no me ha dado tiempo ni hacer una segunda vuelta. Vamos a hacer el tercer intento de aterrizaje. Vamos allá, vamos a ver. ¡Wow! ¡Brutalidad! Vamos a hacer un looping. ¡Wow! Y como subimos brutalmente hacia los cielos. Venga, ya venimos aquí, encaramos. Cogemos potencia, que nos quedamos sin potencia en los giros. Bien, aquí ya vamos frenando, vamos frenando. Vamos un poquito de gas, vamos frenando. Y aterrizaje perfecto. Pues bueno, gente, creo que falta, como digo siempre, los retoques. Falta toda la base, falta retoques. Está clarísimo, todo, falta retoques por todos lados. Pero bueno, yo me gusta ir avanzando cositas, ¿sabes? Que, porque los retoques al final, según cómo, pues hay algunos que se aprecian, pero otros no. Vale, lo que queda de día, me voy a dedicar yo a reparar, bueno, por lo que rompieron los zombies por ahí, porque hay bastantes cosas rotas. Y el próximo capítulo me gustaría poder aquí igual algo, me gustaría poder empezar a probar el tema de las luces, tíos. Mirar el tipo de luces que hay y empezar a colocar, no sé qué hay, porque lo único que he visto es una bombilla. Y aparte la bombilla, el foco este que tenemos ahí, pero es que el foco, tío, pues yo qué sé. A lo mejor cómo está este, desde aquí arriba apuntando las entradas, pues sí. Pero no me acaba de convencer, lo veo demasiado bruto, ¿sabes? O aquí arriba para alumbrar, yo qué sé, ¿sabes? No me convence, tío. Pues ya farolitas así. Antes se podían hacer, ahora no sé, no lo he visto en ningún sitio, tío. Estos árboles hay que quitarlos todos esos, ¿eh? Todos esos árboles hay que quitarlos del medio, que eso da un montón de lag, tío. Por esto eso. Así que nada, tío, espero que os haya gustado el vídeo. He disfrutado con nuestra pista de aterrizaje, como digo, falta
Las mejoras, habrá que poner unas lucecitas por aquí, lo pintaremos de madera, pintaremos unas líneas brutales. Así que nada, dale un buen like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente. ¡Bye! ¡Brutalidad! Vamos ahí. Venga, vámonos. Seguimos currando como las máquinas.